muchas gracias a los medios de comunicación que estén dando cobertura a esta presentación de material escolar. Me acompaña a mi izquierda, responsable de la Fundación La Caixa, y a mi derecha, la concejala de Educación, Mari Carmen Beltrán, y la concejala de Servicios Sociales del Área de Bienestar Social, Laura López Pichardo. Agradeceros un año más, una vez más, que tengáis esta consideración con nuestro municipio. Es muy importante, pues, la ayuda que recibimos siempre por parte de la Fundación La Caixa, no solo ya directamente al ayuntamiento en sí, sino a tantos y tantos colectivos a los que ayudáis. Recientemente, yo creo que fue el domingo, pues fue otro de los colectivos isleños los que se vieron beneficiados por ayuda por vuestra parte, en este caso en la Asociación de Fibromialgia, con un ordenador, una máquina de coser, un aire acondicionado. Otras veces ha sido Alzheimer, Arati. Pues aprovechar esta oportunidad para decirle a los colectivos de Isla Cristina que aún están a tiempo de solicitar estas ayudas. Los presupuestos, pues, quedan unos meses para que se cierren por parte de ellos. Cualquier colectivo relacionado principalmente con el tema social puede dirigirse a la Fundación La Caixa, directamente a las oficinas o a la que tengan más cercana de la zona, o si necesitan información al área de desarrollo local o al área de servicios sociales del ayuntamiento, pues para que le facilitemos todo lo posible el hecho de redactar esa ayuda para ese proyecto que necesiten, para cualquier cosa que consideren que puedan poner en marcha. Reiterar mi agradecimiento en nombre del ayuntamiento. Esperamos siempre, pues, colaborar con vuestra ayuda, y de la misma forma, pues, estamos aquí para lo que necesitéis. Gracias. Bueno, pues nada, desde la... Bueno, soy Luisma, director de área de negocio de Caixa, aquí en Huelva Costa. Me acompañan mis compañeros también Isabel y José Carlos, que son los directores de ambas oficinas aquí en la localidad. Muchas gracias también a vosotros por darnos este espacio para poder desarrollar, pues, las tareas que para nosotros es la más importante, ¿no? Que es estar al lado de los que más lo necesitan, ¿no? Y bueno, porque ahí CaixaBank, pues, es una entidad donde tiene muy claro que quiere retornar a la sociedad parte de los beneficios que va consiguiendo a través de su actividad mercantil, ¿no? Y bueno, pues este año nuevamente, como años anteriores, ha renovado, pues, oye, este presupuesto por 510 millones de euros, ¿vale? Que vamos revirtiendo a la sociedad de manera centralizada y descentralizada. Como tú ya has dicho, pues tiene la oportunidad cualquier asociación o colectivo de la localidad, pues, a acudir o bien para las convocatorias centralizadas que hace CaixaBank, o bien a través de las oficinas a nuestro presupuesto descentralizado, ¿no? Y concretamente, hoy, pues nos traía por aquí la entrega de estos kits escolares. ¿Por qué? Pues porque entendemos que hay un sector desfavorecido entre la sociedad que necesita, pues, oye, de lo básico, ¿no? Y lo básico está en la sanidad y también está, por supuesto, en la educación. Y bueno, pues la verdad que encantado de poder colaborar. Estamos hablando que son unos 264 kits escolares lo que vamos a hacer entrega este año a la localidad, y, oye, que sea lo más provechoso para estos chavales que van a emprender el curso nuevo cargado de muchas ilusiones, ¿no?